estás? Qué bueno poder estar conectados con ustedes a esta hora aquí en Mi Parque, Tu Casa, este espacio tan maravilloso que nos ofrece el Canal Parque Telemedellín. Feliz de poder estar nuevamente aquí conectados con ustedes, feliz de poder estar acá nuevamente en mi trabajo, de poder decirles a ustedes, hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que tener calidad de pensamientos, y por eso hoy les digo gracias por estar conectados con este programa, que lo único que busca es darles a ustedes herramientas de bienestar, cómo estar usted bien, cómo estar usted estable, emocional y físicamente. Doña Luisa, ¿cómo está? Muy bella. ¿Cómo Ay, siempre? Gracias, Manu, tú también, felices de tenerte nuevamente por aquí en tu casita de Telemedellín, Mi Parque, Tu Casa, para que compartamos y aprendamos juntas lo que tú estabas diciendo. Qué bueno, hoy vamos a tener tres invitados, como siempre en nuestro programa, pues por el tema de que nos estamos cuidando, uno va a estar aquí en el set, otros van a estar de forma virtual, pero nosotros felices, como tú decías, regalar herramientas, que esas personas lleguen a este espacio para regalarnos herramientas de bienestar, de estilo de vida saludable, pues feliz de que puedas estar aquí también con nosotros el día de hoy. Así es, entonces, ¿qué vamos a tener hoy en Mi Parque, Tu Casa? ¿De qué vamos a estar conversando? ¿Cómo ustedes se pueden vincular al programa y cómo nos pueden llamar? ¿Cómo pueden interactuar con nosotros? Muy fácil, 268-6033 es la línea telefónica, también nos pueden escribir a través del Facebook Live, allí saludamos a nuestra compañera Carolina, que nos va a estar mandando los mensajitos, esas dudas, no se queden con ella, aprovechen a estos profesionales. Pues bien, vamos a estar hablando de la inteligencia del corazón como camino hacia la salud. ¿Cómo así que el corazón piensa? ¿Cómo así que el corazón tiene neuronas? ¿Cómo así que el corazón es tan en este momento tan estudiado? Y hoy nuestro invitado nos decía, estamos en el siglo del corazón, del estudio de este órgano, ¿por qué tan importante? Porque tenemos que aprender a conocerlo. Además, vamos a hablar sobre el sobrepeso, ¿será que hay un peso ideal? ¿Será que de verdad una báscula te dice si está saludable o no? Ese es otro tema que vamos a desarrollar hoy con un experto más. Así es, y también cómo la música se convierte en esa terapia para no solo las personas, no solo para los humanos, sino también para nuestros animales. Cuando tenemos animales enfermos, estresados, que son agresivos, ¿qué está pasando con el animalito y cómo la música puede ayudar a esto? Y cómo sobre todo a estos animales que están en estos albergues también les puede ayudar para calmar un poco mientras que son adoptados, que es lo que estamos hoy haciendo, ese llamado a la adopción con estos animalitos. Todo esto lo vamos a tener aquí en Mi Parque, Tu Casa, por eso los invitamos a que se pongan cómodos o que simplemente vayan haciendo el almuercito, o que esas personas que están en casa, en cama y que se están cuidando, pues que nos vean y que en este momento utilicen estos minutos, estos 45 minutos para que se conecten con el bienestar, con la tranquilidad y no piensen en nada más, simplemente en esas herramientas que hoy vamos a hablar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Por eso iniciamos de una vez y los invitamos a que conozcan la frase del día. Y en la frase del día diremos que de nada sirve un conocimiento si no te cambia el comportamiento. De nada sirve tener muchas herramientas, pero si no las ponemos en práctica, ¿qué? Sí, hay que tener el conocimiento, hay que leer, hay que instruirse, hay que aprender más de la vida, pero hay que ponerlo en práctica. Es nuestro comportamiento lo que refleja lo que somos. Así es, Manu, y para que empecemos entonces con nuevas herramientas, pero para usarlas de verdad, para aprender con un experto, de la mano de un experto, pues ya nos está acompañando Jaime Ángel, mentor de la vida basada en el corazón, y él nos va a explicar cómo es eso de que la inteligencia del corazón como camino a la salud, cómo así que el corazón es inteligente, cómo así que el corazón tiene neuronas. Buenos días, Jaime, gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Muy buenos días, Luisa, muy buenos días, Manu, un cordial saludo para ustedes, para todos los televidentes que nos acompañan, y sí, pues a mí me alegra mucho estar acá y compartir sobre este tema de la inteligencia del corazón, contarles que en el pecho ese pulsar que con el que contamos y que distribuye sangre en nuestro cuerpo no es solamente una bomba, sino que además posee unas neuronas que le dan la capacidad de pensar, de ser inteligente. Es un promedio de 40.000 neuronas con las cuales también puede guardar información, procesar información e incluso los estudios dicen que es más la información que le envía el corazón al cerebro que viceversa. Entonces, el corazón conectado con todo el organismo está midiendo a través de la presión, del pulso, cómo están los demás órganos y le cuenta al cerebro qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que regular, qué es lo que hay que equilibrar para que tengamos salud, para que tengamos bienestar. Esto por un lado, y
desde otros puntos de vista podemos analizar el hecho, por ejemplo, de todas las veces que hemos escuchado de nuestras abuelas o de amigos o frases en común, que hay que escuchar el corazón, que hay que seguir el corazón. Y pensábamos que era nada más un adagio popular, pero resulta que la ciencia le está dando validez con tantos estudios que tenemos ahora. Me encanta, y por ahí me quiero meter en este momento, y es el tema de... Ahí estamos viendo el corazón y estamos escuchando esa información que nos estás dando de cómo el corazón pues como que revela cómo están los otros órganos, cómo tiene esta inteligencia propia, ¿cierto? Y cuando decía, sí, es que hay que escuchar el corazón, pero uno cómo hace esto para entender que no es el ego el que te está hablando, que es otra emoción la que estás teniendo, que viene desde esta área, ¿cierto? Desde nuestro pecho, y que es el corazón el que nos está dando cierta información y que tenemos que aprender a entender cómo se conecta el pensamiento y el corazón. Perfecto. Pues ahí podemos imaginarlo como que cuando queremos escuchar el corazón, estamos escuchando radio y vamos a sintonizar una emisora. Entonces, la herramienta que tenemos para sintonizar y elegir si me quedo escuchando el pensamiento que ronronea, que está en ese cavilar y en ese dar tantas vueltas para encontrar la lógica, o si quiero escuchar el corazón, que es más preciso, es más puntual, su voz está más inclinada o direccionada a darme una acción o una actitud específica. Entonces, la forma de que podemos sintonizar está en las emociones. ¿Cómo así en las emociones? Poder identificar, se trata mucho de procesos de autoobservación. ¿Cuál es la inclinación que tiene la emoción en la que estás? Si es armonía o si es un poco de desbalance. La voz del corazón no es algo como, o sea, cuando estamos pensando, claro, escuchamos la voz aquí, una vocecita aquí, nuestra voz pensando. No es que escuchar el corazón es que hay una voz aquí desde el pecho que está hablando, no, porque el corazón, aunque tiene neuronas, no tiene estas partes del cerebro para generar el lenguaje. Lo que va a pasar es que cuando el corazón habla, cuando el corazón guía, te va a dar una dirección de acción, de actitud, que tú vas a escuchar acá, pero sobre todo vas a sentir una sensación. Se va a identificar a través de una sensación de certeza, de claridad. Voy a colocar un ejemplo. Sí. Como cuando vas caminando y tienes una pensadera y vas como cabizbajo, hacia el suelo, con desánimo, y llega un momento que hay algo como que te alienta, como que te pone más derecho, más derecha. Esa sensación como de impulsarte es la sensación ligada a escuchar el corazón. Te da certeza, te da paz, te da claridad, y simplemente sientes que esa es la dirección, el camino que debes seguir. Jaime, uno normalmente escucha esa frase de el poder del pensamiento. Hoy sería el poder del corazón. ¿Cuáles son esos superpoderes que tiene el corazón conectados con esos pensamientos y conectados con esas emociones? Perfecto. Hay que tener en cuenta que en nosotros la energía tiene mucho impacto dentro de lo que somos. A veces las personas piensan que este tema de la energía, no, eso es como por allá, muchos lo llaman nueva era y esto, y muy loco, pero en realidad no, porque el universo es 90% energía y 10% materia, en nosotros y en todo. Y resulta que nuestras capacidades mentales tienen que ver con esto también. ¿Dónde está ubicada nuestra conciencia? El mecanismo mental no está ubicado en un lugar físico, sino en el campo electromagnético o la energía que genera el cerebro. Pues bien, el corazón genera una energía 100 veces más potente que la del cerebro. Es 100 veces más grande. Por lo tanto, cuando yo aprendo a sentir mi corazón, lo que hago es poner a conversar la energía que el corazón genera con la energía que genera el cerebro, y esto hace que ese procesamiento de pensamiento del cerebro sea más claro, sea más creativo, ese poder de pensamiento tenga mayor impacto, porque entonces ahí podemos hablar de este otro término muy común de la buena vibra. Ajá. Las personas de buena onda, de buena vibra. Sí. Esos son personas de corazón bueno, como se dice, o corazón dulce, decían las abuelas. Tiene que ver con esa sintonía entre lo que estás pensando, se conecta con la vida, que es el lenguaje del corazón. La vida, que es el lenguaje del corazón. Si piensas en lo positivo, en la vida, estás conectándote con esa energía que tiene el corazón. Y cuando hablas de cómo escuchar el corazón, yo les puedo poner pues un pequeño ejercicio, y es muchas veces tenemos que decidir cualquier situación. Termino con mi pareja, me voy a estudiar esto, tengo tal situación, y simplemente, ¿qué tal si usted pone todo en silencio en su hogar y hace la pregunta, la hace en voz alta,
y simplemente se queda calladito usted apenas termina esa pregunta y escucha qué es su cuerpo, cómo reacciona, si siente ese vacío en la boca del estómago, si hace este gesto, si enseguida siente que su cara, su aspecto cambia, o al contrario, te sientes mejor, como le decías, el más derecho. Y esas son respuestas que tenemos que aprender a escuchar, pero precisamente para tener eso hay que hacer ejercicios, hay que trabajar ese músculo y hay que aprender a trabajar cómo escuchar e interpretar lo que nos están diciendo. ¿Cómo lo hacemos? Así es, hay que practicar el diálogo. Esto, ¿sí? Pongamos el ejemplo de que queremos conformar una relación, así sea de amistad, y toda relación cuando se construye genera confianza, pero es una confianza que se construye a través del diálogo, sí, de que claro, nos conozcamos. Igual tiene que pasar por dentro. Hay que poner a dialogar la mente con el corazón y que se tomen confianza. ¿Y cómo sobre se hace todo eso? Que la mente le tome confianza al corazón. Jaime, aquí estamos hablando de la inteligencia del corazón como camino a la salud. Y tú mencionas esto, entonces, ¿cómo es ese diálogo con nuestro corazón para que tengamos un corazón dulce y no un corazón amargo, por ejemplo, y que nos lleve a ese bienestar y a esa salud? Entonces, pongamos que una forma de verlo muy práctica es que tú decidas tener una cita diaria con tu corazón, consciente, teniendo en cuenta que el corazón es el que te está dando la vida, ¿no? Entonces, podemos pensar, no, yo no tengo tiempo para darme un espacio, por ejemplo, para meditar. Pero si el corazón es el que te da el tiempo a ti, porque no lo da el reloj, él lo mide, ¿cómo tú no vas a tener tiempo para dialogar con tu corazón? Es darte un momento de escuchar tu corazón, de hacer una meditación que no es nada del otro mundo, es simplemente familiarizarte con lo que eres por dentro. Conversar contigo, tomar algún tema de la vida que quieras revisar y darte esa oportunidad, como muy bien nos explicaba Manu, de escuchar lo que viene de adentro, lo que dice tu cuerpo, lo que dice tu corazón. Y hay un ejercicio o hay una guía muy importante dentro de lo que es escuchar el corazón, que es la respiración. La respiración, digámoslo así, es como un control remoto, así como tú puedes tomarlo y ponerle volumen, sí, o mermarle. La respiración es como un control que tienes directo sobre lo que pasa en tu mente y sobre lo que pasa con tu corazón. Entonces, hacerte consciente de la respiración, primer paso. Respirar un poco más profundo y más pausado. Puedes tomar una guía de tomar el aire en 5 segundos y exhalar en 5 segundos. Y al mismo tiempo, esta es la clave de lo que es aprender a vivir desde el corazón. Lleva tu atención al corazón, aquí, al área de tu pecho. Lleva tu conciencia aquí, porque siempre estamos viviendo en la mente, en este diálogo, en este ruido. Entonces hay que salir de ahí e ir a la melodía que tiene el corazón. Pon tu atención en tu corazón mientras respiras. Siéntelo, conéctate con él. Y cuando te sientes en ese estado de balance interior, gracias a la respiración y gracias a escuchar tu corazón, comienza un diálogo. ¿De qué quieres preguntarle a tu corazón? ¿De tu salud, de tus relaciones, de tu pareja, de tu actitud, de cómo estás viendo la vida, de cómo estás llevando la crianza de tus hijos? Comienza diálogos, comienza procesos de reflexión. Y de ahí para allá es el cuento tuyo, es la historia tuya, porque tú te vas a encontrar con respuestas que hoy no las imaginas, pero en el momento que hagas los ejercicios los vas a sentir. Entonces, puedes tomar un momento como estos en tus mañanas y puedes también recordarlo para un momento en el que la vida te está presionando. En el día, cuando nos llega el estrés, alguna presión, algo que te está preocupando, stop, para. Para, céntrate, haz lo mismo, respira, lleva tu atención a tu corazón y dialoga con él cómo puedes ver de una mejor manera eso que estás viviendo, ¿no? Me encanta. Otra de las pautas que también nos explicabas o nos mencionabas es el tema del agradecimiento. Cuando lo decimos, cuando lo pensamos y cuando lo sentimos. Y es lo mismo, cuando usted tiene esa sensación, cuando usted llora o le da esa melancolía y hace... Eso viene de acá, ¿cierto? Viene acá del pecho, viene acá de los pulmones, viene del corazón y cómo se sube todo eso y usted ya lo que hace es expresarlo de pronto con el llanto, pero cómo usted puede empezar a trabajarlo y hacer ese momento de práctica de agradecer, cómo se conecta el agradecimiento y con toda la inteligencia del corazón para que llegue también a ese pensamiento que finalmente es el que nos está y el que escuchamos porque es el que creemos que solamente nos habla. Partamos de reconocer que la salud del corazón es salud emocional, mental, espiritual y física. La salud del corazón se define por fluir.
Ok. El corazón está saludable fluyendo y desde ahí todas las condiciones en nuestra vida, para llevarlas desde el corazón, se tratan de fluir. Fluir con lo que pensamos, fluir con nuestras emociones, etc. Por eso la gratitud entra a ser una herramienta tan valiosa dentro de el vivir desde el corazón, porque lo que agradeces lo sueltas. Agradecer es una siembra. Entonces, cuando agradeces por la familia que tienes, sí, siembras esa intención y lo sueltas. O sea, yo agradezco mi familia, pero también sé que no va a estar toda la vida. Por eso tengo que agradecerla y valorarla. Como agradecer este momento y como agradecer el ayer. Yo agradezco lo que pasó ayer, pero ya se fue, ya pasó. Entonces, la gratitud es un acto de soltar que me permite fluir. Y es un acto de reconocer la vasta riqueza que tenemos en la vida. Agradecer viene de reconocer una gracia. Hay gracia. Entonces, la vida es gracia. La vida nos da gracia. Sí. Cuando decimos gracias, la estamos reconociendo. La estamos valorando. Y eso genera otro de los elementos fundamentales de la inteligencia del corazón, que es vivir en conexión. Vivir en que todo está conectado, en que estamos unidos, en que lo que me pasa a mí te puede afectar a ti y lo que tú haces me puede afectar a mí. El sentido de gratitud también nos genera esa conexión. Entonces, desde el sentido de conexión y desde la vida en gratitud, permitimos que esa energía que genera el corazón bañe todo nuestro cuerpo, bañe nuestras células. Es eso, se convierte en un baño de buena energía, de buena vibra, que todos lo pueden experimentar, por ejemplo, cuando tienen un momento de amor o de gratitud, ¿no? Jaime, me encanta porque, bueno, ahí mencionabas conexión, fluir, y uno normalmente relaciona el corazón, es desde el amor. Entonces, qué bonito vivir la vida así, así, fluyendo desde el amor. Gracias por acompañarnos en Mi Parque, Tu Casa. Recuérdanos, por favor, las redes sociales para que también todas las personas que quieren abordar este tema desde todos los puntos de vista que tú los abordas en tus redes sociales, pues lo puedan tener a través de ti. Claro que sí. Estamos desarrollando este diálogo de la inteligencia del corazón a través de Instagram, de YouTube, de Facebook. Te pueden encontrar como Jaime Ángel o también como Pensar con el Corazón. De hecho, esa es la página web también, pensarconelcorazon.com. Y bueno, yo dichoso de que nos ayudemos a recordar. Recordar significa volver al corazón. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ofrecer un camino de volver al corazón para volver a nuestra salud, a nuestra naturaleza, a nuestro bienestar. Y agradecer a ustedes por el espacio, la invitación y a todos quienes nos acompañaron, un abrazo de corazón. Jaime, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. La invitación es esa, pensar más con el corazón. Una pequeña pausa y regresamos acá en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos aquí en Mi Parque, Tu Casa, porque después de hablar del pensamiento del corazón, ¿qué tal si hablamos de lo que pensamos de nuestro peso? Porque le damos tanta mente al tema y tenemos ese primer contacto cuando nos levantamos es con la báscula a decir, es que ese número, ¿por qué se volvió tan importante en nuestras vidas? Eso significa salud. Pues en lo que hemos aprendido aquí, Manu, ¿sí?, no significa salud. Okay. Y hoy queremos recordar nuevamente este tema y ahondarlo un poquito más para que entendamos si realmente existe el peso ideal. ¿Será que hay un peso ideal? Además que cuando se usa la báscula, ¿no te has dado cuenta que un día pesas una cosa y ese mismo día en la tarde pesas otro y al otro día puedes pesar diferente, mejor dicho? Hay que aprender en qué va eso. Y precisamente como estamos y seguimos cuidándonos desde acá, también desde Telemedellín, por eso se abre la oportunidad para tener a otros profesionales que no están en la ciudad, sino que se encuentran en otras partes del país, que se encuentran en otras partes, en otros países también. Entonces, también hay que ver el lado positivo cuando vemos, ay, es que volvimos a la virtualidad. Sí, es que esto no ha terminado y esto nos enseñó que podemos estar más conectados que nunca y por eso podemos aprovechar a estos profesionales. Y saludamos a esta hora al doctor William Arias, él tiene un máster en nutrición clínica. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Para mí es un placer tenerlo aquí en Mi Parque, Tu Casa, desde Medellín. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación a Mi Parque, Tu Casa, y a ti, Luisa y Manuela, pues por esta oportunidad de contarle a la gente algunas cositas, pues, que me parece que son relevantes por salud pública y por salud mental. Así es, doctor, gracias por acompañarnos, lo saluda Luisa, y qué bueno que empecemos con esta pregunta, ¿existe el peso ideal? No, ya de hecho quienes nos dedicamos a la medicina
de obesidad, sabemos que no existe tal cosa, que esto pues es un tema que nos metieron como a la fuerza en algún momento, y tristemente la medicina también cayó en esa mala praxis de decirle a la gente que había un peso ideal y que sobre ese peso tenía que esforzarse esa persona a tener, porque si no su salud estaba en riesgo. Entonces definitivamente hoy no hablamos de peso ideal, y si hay alguien que lo haga debería ir cambiándose ese chip, porque realmente eso no es lo que estamos buscando, que la gente tenga un peso ideal, sino que tenga salud, que es lo más importante finalmente. Cuando nos pesamos, ¿qué es lo que pesamos? Porque entonces, ojo, la gente llega, se compra la báscula, se pesa en la mañana, se pesa en la tarde y dice, ay, es que ahí dice 57.8, no, 58.3. Y la gente, yo lo que no entiendo es, ¿qué es lo que le dice ese número a la persona para que le diga, ah, es que estoy bien o estoy mal? ¿Qué es lo que pesamos? Bueno, el número no dice nada. ¿Por qué? Porque lo que estamos pesando simplemente es la representación del peso de cada uno de los componentes de mi cuerpo. Esos componentes de alguna manera pues representan el agua que yo tengo internamente, representan el peso de mis huesos, representan el peso de mis músculos, de mi grasa corporal, de mi grasa visceral, de mis órganos, de la materia fecal que tengo acumulada en el colon, de la comida que quedó guardada, la parte que quedó, el residuo que quedó de alimentos, del agua que tomé ayer. Entonces, realmente el peso no está midiendo nada en específico, simplemente está diciendo todo de tu conjunto, cuánto pesa, cuánto atrae la fuerza de gravedad, la tierra a ese cuerpito tuyo, pero no dice nada, realmente no dice nada, nada por lo menos relevante. Definitivamente eso que nos acaba de compartir, doctor, muchas personas están ahí diciendo, bueno, y entonces, ¿cómo sé si estoy saludable, si tengo sobrepeso, o cómo sé si estoy, por ejemplo, tengo la misma estatura de mi mamá y le sobrepaso, mejor dicho, en peso, pero de pronto mi mamá está menos saludable que yo? ¿Cómo entender cuándo preocuparnos y que definitivamente nos preocupemos por el sobrepeso? Ok, hay varias cosas que discutir, y es que nos han metido en la cabeza que hay como un peso primero como que con el cual se va a tener salud, y realmente el peso no es una representación de la salud. Si a mí me interesa mi salud y si mi preocupación es la salud, no la estética, yo puedo pedir en algún lugar donde tengan algunos instrumentos como equipos de composición corporal para subirme en estos equipos y que me midan exactamente qué tengo, cuál es mi componente de grasa en mi cuerpo, cuál es el componente de músculo en mi cuerpo y cuál es el componente de grasa visceral. Hoy en día, y lo que se busca en la medicina de obesidad es determinar qué personas tienen esa grasa nociva, esa grasa maligna para la salud, que es la grasa que rodea nuestras vísceras, e insisto, eso no necesariamente va representado ni en el peso ni cómo se ve uno. Hay gente que tiene exceso de esa grasa mala y luce delgado. He tenido modelos que tienen exceso de grasa visceral y tienen un cuerpo fantástico. Entonces, para eso no te lo va a dar una pesa, te lo va a dar sencillamente un equipo de composición corporal. Entonces, si estás interesada en o interesado en hacer este análisis, ya se puede pedir en sitios donde normalmente hay nutricionistas o hay médicos dedicados a la obesidad, o en ciertos sitios de deporte, que te hagan un estudio de composición corporal para determinar precisamente esos componentes que sí son importantes a la hora de determinar la salud de una persona. Si el valor de la medida de la grasa visceral es alto, ¿esto qué puede traer para mi cuerpo, para mi salud, para esas acciones y esos comportamientos que yo voy a empezar a identificar cuando estamos hablando de que ya no es saludable? Exactamente. Entonces, primero entender que la grasa visceral es aquella grasa que está infiltrando mis órganos, mis vísceras, ¿sí? Está en el hígado, está en el páncreas, puede empezarse a alojar en el corazón. Realmente es una grasa que tiene una característica diferente a la de los cacheticos, a la de los rollitos del cuerpo. Eso es una grasa que no va a matar a nadie, pero esta grasa visceral sí hace que mis órganos empiecen a fallar, sí generan que mi cuerpo se empiece a inflamar, y por eso esta grasa sí es importante
importante saber dónde está, porque está asociada fuertemente a enfermedad cardiovascular, está fuertemente asociada a enfermedad metabólica, es decir, que una persona desarrolle diabetes a una muy temprana edad, o está asociado a riesgo oncológico, es decir, el riesgo de cáncer que puede padecer una persona está fuertemente también asociado al exceso de grasa visceral. Entonces, yo creo que con esos tres valores, o sea, hay muchas más cosas que pueden estar asociadas, pero con esos tres, yo creo que uno ya tendría la situación de ponerse muy cuidadoso pues con este tema de la grasa visceral. Doctor, ¿cómo cuidarnos entonces? ¿Qué debemos tener en cuenta? Por ejemplo, pienso yo que es importante conocernos, nuestra fisionomía, nuestra genética, para empezar como a identificar en el momento que de pronto tengamos esa grasa mala que nos afecte la salud. Ok, entonces, siempre que salga grasa visceral en aumento, yo tengo que hacer una especie de checklist. Y en ese checklist yo tengo que preguntarme si estoy fallando o atentando en mi estilo de vida para algo que aumente la grasa visceral. Entonces, en esa checklist debo preguntarme, ¿consumo mucho licor? El licor está fuertemente asociado a la grasa visceral. Dos, ¿fumo? ¿Sí? ¿Consumo tabaco? Que está fuertemente asociado a la grasa visceral. ¿Tengo un patrón de alimentación excesivo en azúcares, excesivo en grasas malas, excesivo en comida procesada, en comida chatarra? Entonces seguramente también yo debo reflexionar allí. ¿Soy una persona sedentaria? Pues también eso tiene que ver. ¿Y soy una persona estresada en la vida? ¿Había una situación de estrés constante y permanente? Eso también hace que mi grasa visceral se aumente. Entonces, no necesariamente grasa visceral es algo que voy a arreglar simplemente comiendo bien, porque si yo puedo comer muy bien, pero si mi vida personal es un desastre, vivo estresado todo el día, ansioso, deprimido, seguramente eso es lo que yo debo tratar para que mi grasa visceral empiece a disminuir. Entonces, básicamente uno se hace ese checklist y se pregunta, ¿en qué estoy fallando de esto? Si estoy fallando en todo, que son los pacientes que yo digo que se llaman los de todito, es decir, que tienen de todo un poquito, pues toca hacer recapitulación sobre todo eso y empezarlo a trabajar. Pero así es como se maneja la grasa visceral, básicamente algo de estilo de vida. Doctor, usted acaba de hablar de ese checklist donde todos empezamos a decir, ok, sí, este, check, este, no tanto. Pero entonces, si en este momento me doy cuenta que esa grasa visceral, que es la que estamos hablando, que no se ve, que no se mide en esa pesa, ojo, ¿cierto? Uh-huh. Tengo y digo, ya el doctor me dice, sí, ahí ese valor, esa medida está más alto, y... ¿qué es lo que automáticamente o lo que tenemos que tomar como decisión de primera línea? Es la alimentación, el ejercicio, se sabe que tiene que ser el combo completo, ¿cierto? Pero por algún lado tengo que empezar. ¿Cuál sería entonces esa línea a seguir precisamente? Alimentación, definitivamente, si bien es cierto, la alimentación no cura todo, sí mejora todo. Es decir, yo no puedo pretender que con un plan de alimentación yo cure o arregle todos los problemas de la población, pero en general la alimentación sana sí mejora muchísimos aspectos de la salud de un individuo, y en este apartado de la grasa visceral obviamente es casi que un 80% del manejo, ¿sí? Lo que la persona se lleva a su boca, y como te lo dije, no hay que entrar en dietas locas ni en hacer cosas extremistas, sino simplemente entender que comer sano es un acto en el cual se involucra comer comida de verdad, evitar el uso de tanta comida procesada con tantos aditivos, con tanto azúcar, ¿sí? Irme pasando a una alimentación mucho, mucho más natural, para que estos mensajes que están llegando a mi cuerpo empiecen a ser positivos y empiecen a hacer que esa grasa visceral se empiece a ir agotando y gastando, y que yo tenga ya después una condición de salud normal. Pero sí, definitivamente, si tú me pones a escoger entre las dos, escogería primero empezar por alimentación. Doctor, se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera hacerle una última pregunta y que le envíe un mensaje a todos los televidentes, sobre todo a esos papás, porque mientras veíamos esas imágenes en pantalla y mientras usted nos compartía el tema de la alimentación, yo decía, hay muchos niños ahora con sobrepeso. ¿Qué mensaje le puede compartir hoy a nuestros televidentes para que tengan cuidado y presente, pues, que esto no es solamente de adultos, sino que también en nuestros niños y jóvenes está presentando?
Ok, uno, entender que un niño con sobrepeso usualmente hay que intervenir es a la familia, es decir, a los padres de familia. Los niños no toman la decisión sobre lo que van a comer, son sus padres. Entonces sí hay que hacer una intervención directamente sobre ellos. Dos, asesórense con un profesional de salud, porque a un niño no se le puede tildar de gordo, que es a veces una conducta que tenemos en Colombia, de llamarle a la gente y ponerle nombres, sobrenombres, o utilizar unas medidas coercitivas realmente con esa persona, que lo único que van a afectar es su salud mental, ¿sí? No hay que excluirlo, sino al contrario, ir buscando las herramientas de que ese niño entienda que tiene que irse alimentando mejor. Pero insisto, si sus papás no son ejemplos para él, si sus papás no están comiendo lo correcto, ¿cómo le vamos a exigir a un niño que pase lo contrario? Entonces realmente es un tema de tomar conciencia desde los padres para ser ejemplos para sus hijos, y como les dije, buscar un profesional del área de la pediatría o de la nutrición pediátrica para que los guíe mucho en este proceso y no lo hagan solos, porque a veces ese amor de padres nos hace cometer errores y hacer las cosas indebidas. Ok, doctor, último mensaje para que retomemos el tema inicial, es la báscula, el peso no es un indicador de tener buena salud o tener mala salud. Entonces, ese checklist que usted nos hizo y ese resumen ejecutivo, como diríamos acá, para que dejemos de pensar y de tener ese rayoncito en la cabeza cada vez que nos montamos a esa báscula. Entonces, definitivamente la báscula, como ya bien lo hemos dicho en esta entrevista, no es una representación de salud, por lo tanto no tiene sentido que yo preste mi atención y me desviva sobre eso. Dos, hoy sabemos que la salud mental de las personas está comprometida precisamente por esas prácticas. Hay gente que se deprime todo el día. Total. Porque en la báscula vio que no perdió, sino al contrario, subió de peso. Sí. Entonces, de verdad esto le está haciendo mucho daño a la población, creer que un número determina la salud. Y hay algo que no me canso de decir, los valores humanos, mis emociones, quién soy yo como individuo no está determinado por un número de una pesa ni por nada. Entonces, de verdad, mi primer consejo es que dejemos esa mala conducta, y si yo estoy en un proceso de pérdida de peso, no sé, utilicemos el espejo o pesémonos cada 15 días, pero no tengamos esa mala praxis que afecta nuestra salud mental. Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar nuestros televidentes? Bueno, yo trabajo acá en Bogotá, pero mis redes sociales, que es una red social para comunicar, para educar, para poner en contexto las cosas que son malas o buenas, me pueden buscar como @doctordeladieta, y ahí pues comparto información educativa, de alimentación, de estilo de vida y de medicina funcional. Lo que más me gusta de las redes sociales del doctor es que uno entiende y explica muy bien cada término, cada tema, porque muchas veces lo que hacen los doctores es que le hablan a otros doctores. No, sí, sí, sí. Lo que me ha gustado de él, y por eso quise invitarlo acá a Mi Parque, Tu Casa, aquí en Medellín, precisamente era porque se sabía comunicar y aterrizar muy bien como esos términos. Doctor, muchas gracias por estar acá en Telemedellín, gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa, gracias por explicarnos sobre esto y seguir llevando ese mensaje de que la salud se tiene que empezar a ver y a sentir de una forma diferente. Muchas gracias. No, a ustedes mil gracias por la invitación, y bueno, para lo que necesiten, con el mayor de los gustos. Un abrazo, gracias, doctor. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, sí. Manu, pero ya venimos para hablar de musicoterapia en las mascotas. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Aquí en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden la línea telefónica 268-6033 si nos quieren llamar. Y recuerden que también está el Facebook Live, y saludamos a esas personas que se conectan allí, que nos hagan todas las preguntas que tienen, que nosotras obviamente se las vamos a trasladar a los invitados, pues ya hemos tenido dos, pero ahí tenemos los contactos de ellos. Y la idea es que seamos una familia que seguimos construyendo y teniendo día a día esas herramientas para estar más saludables. Así es, Manu. Ya vamos a tener a nuestro tercer invitado, pero yo sí quisiera, antes de comenzar este tema, preguntarte si de pronto tú has practicado o has hecho terapia con tus mascotas, con tus gatas, del tema de la musicoterapia. Sí, en realidad sí lo he hecho.
porque me ha servido sobre todo en la época de diciembre, la pólvora, la gente estrés, en la parranda. Entonces, pues el llamado es a no hacerlo, pero pues pasa, ¿cierto? Y como pasa, entonces también hay que saber qué podemos hacer en casa. Entonces, si le ponemos música, ¿cierto? Música relajante, es más, usted busca en cualquiera de estas redes sociales música relajante para gatos y ahí sale la encuentra, un ¿cierto? Montón. Y ahí está, sí. Entonces, mira que están las herramientas y también utilizamos medicina. Tenemos pues como elementos homeopáticos que nos sirven también para los gaticos y para los perritos, pero realmente de que existen las herramientas y que funcionan, funcionan. Manu, y por ejemplo en esos momentos de tanto estrés, como mencionabas en diciembre, que tanto los perritos como los gatos sufren demasiado por esos sonidos, ¿realmente les ves como que la música sí los calma o por lo menos les aísla hacia otro sonido? Sí, también. Yo siento, es que siento que es como que para toda la familia, para todo ese entorno. Entonces, claro, si la mascota nota que tú estás tranquila, ellos también se van a tranquilizar porque sienten un ambiente seguro, ¿cierto? Entonces, realmente la música ha llevado a que esas melodías, uno no solamente se impacte el humano, sino que se impacte en la mascota y también conocerlo, porque cada una de estas mascotas tienen una característica, tienen una personalidad, sí. Y como... digamos Olivia Elena, que es la persa, no se inmuta con nada, Milagros es un poco más activa, entonces conoce a tu mascota. Pero qué tal si también cuando aprendemos a conocer, cuando yo les hablaba de Milagros, Milagros es una gatica que rescatamos de la calle, es criollita como se dice, y ha sido todo un aprendizaje con ella. Entonces, ¿cómo tenemos que aprender a respetar a todos los animales y también aquellos que podemos adoptar? ¿Y cómo llegan estos animalitos al albergue? ¿Y cómo se comportan? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Y cómo la música también los puede ayudar a ellos en estos entornos? Por eso tenemos a nuestro siguiente invitado, Julián David Giraldo. Él es cuidador del programa ARCA, Animales Recuperados con Amor. Julián, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. A ti por acompañarnos, y ahí vemos que no estás solito, sino que estás con tu mascota. ¿Cómo se llama? Ella se llama Canela. Canela. Ay, hermosa. Sí. Julián, muchas gracias por acompañarnos cuidándote desde tu casita. Y yo sí quisiera que nos compartieras cuáles son esos beneficios, porque normalmente decimos la música a los humanos nos transporta, nos tranquiliza, nos alegra, mejor dicho, nos mueve muchas emociones. ¿Cómo es posible que también a estos seres sintientes, que también tienen una vida, y como decía Manuela, por ejemplo, con su gatica que fue adoptada, que no se sabe de pronto muchas veces cómo fue ese momento del parto y todas las situaciones que pasan en la calle mientras alguien las adopta, cómo la música les puede ayudar a digamos, a tranquilizarse, a encontrar como cierta paz? Bueno, yo te cuento. Creo que todo en los albergues llegan perritos siempre con historias tristes. Ningún perrito llega al albergue porque ha tenido una buena vida, por decirlo así. Entonces, esos perritos, así como cuando las personas han tenido vidas tristes, los perritos cuando tienen vidas tristes llegan con lo que uno llama pues rayones, ¿cierto? Que son matices de personalidad que los vuelven de pronto no tan aptos para una familia normalmente conformada, pues. Entonces, cuando los perritos llegan al albergue, muchas veces llegan con problemas de agresividad, con problemas de inseguridad, con problemas de evidente miedo. El maltrato es algo muy común en lo que es nuestra sociedad todavía. Entonces, lo que yo he notado es que con la música, cuando me siento pues a tocar con ellos y a entonar una que otra tonada, he notado que les gusta más los arpegios. Ahorita les gusta el arpegio, pero ellos se ponen todos en tranquilidad y empiezan, al menos el tema de lo que es la agresividad entre ellos, se anula, se empieza a anular muy fácil. Con la música es lo que yo he notado en mi experiencia en el año que llevo allá. Entonces, la convivencia entre ellos se vuelve mucho más fácil. Ten en cuenta que son más de 20 perros en un solo espacio, y con uno solo que muerda puede desencadenar una pelea, que es algo pues que es muy desafortunado, porque los perritos tienen una reacción en cadena que tienden a terminar lastimados. Sí. Entonces, la música me ha ayudado muchísimo, muchísimo a controlar ese aspecto y a que no sea tanto un problema. Muy bien. Bueno,
dale. No, Julián, pues veo que tienes instrumentos ahí y que pues tú tienes la habilidad de poder pues tocar. Pues yo no toco, pues mi mamá aspiró a que algún día yo tocara piano, pues pero no, ¿cierto? No lo hice. Y por eso les decía ahora que en las redes sociales y que en estos, en YouTube, ustedes pueden encontrar diferentes canciones y melodías que les permitan a eso. Pero estamos viendo cómo el impacto de un entorno, de un albergue, donde estamos, donde ustedes están recibiendo animalitos de todas las procedencias, con todas las situaciones, cómo la música los impacta positivamente. No sé si nos puedas tocar algo, no sé si podamos ver un poco la reacción de Canela, porque realmente que el llamado que estamos haciendo es, primero, a ustedes felicitarlos, a valorar el trabajo que hacen por estos animalitos, a que cuidemos a nuestros animales y, por supuesto, a que hagamos esta terapia también en casa. Sí, sí, bueno, de todas maneras no podemos desconocer que la música es algo típicamente del alma, es decir, eso viene, la persona que hace música es porque la siente, y los perros tienen eso en común con nosotros, esa empatía de sentimiento. Sí. Entonces muchas veces, ahorita yo escuché que ustedes hablaban de la tranquilidad, sí, es muy importante estar tranquilo porque ellos entienden cuando uno está tranquilo, y la música, pues ellos entonan. Yo les voy a contar, hay algunos perritos que tienen como un matiz de instinto muy marcado, que es el aullido. Uh-huh. No todos lo tienen, me he dado cuenta, pero hay muchos que sí. Y se da mucho pues, con las flautas, con los vientos, ¿cierto? Ella no ha visto que lo haga, pero pues con los vientos. O sea, quien sepa usar vientos, si tenga un perrito, podría conectarse muy bien con él. Empezar a cantar lo que dice. Está bien. Y ya la guitarra, yo te cuento, de tanto tiempo que pasé con ellos y practicando ahí con ellos, un momento en que me inspiré y hice una letra, pues hice una canción para ellos, ¿cierto? Que no es como, no he escuchado mucho canciones de perritos, entonces dije, a ver, ¿por qué no hacemos una canción de perritos? Si quieres, te la puedo compartir, tú me dices. Vale. Si quieres nos compartes, sí, sí, lo estoy escuchando. Unos segunditos porque se nos está acabando el tiempo, pero claro, por supuesto, queremos que nos compartas algo. Adelante. Un minutico de los perros. Esto lo hice con todos los perritos en Federal, ¿vale? Ajá. Nos miran, se nos quedan viendo, esperando caricias o algo rico para comer. Ellos nos cuidan de nosotros mismos y esperan ansiosos volvernos a ver y hablar. Julián, muchas gracias. Ahí vimos también cómo Canela estaba muy tranquilita, pero también se despertó para ver lo que estaba sucediendo. Sí, sí, sí. Pues a ti agradecerte por compartir la experiencia que has tenido durante este año con esta fundación, que lo único que busca es darle ese poco de amor, de rescatarlos a estos animalitos. Por eso también el llamado a que adoptemos, a que le demos una oportunidad de vida. A ti, muchas gracias. ¿Cuáles serían las redes sociales? Mira, pueden buscarnos, tengan en cuenta que nuestra misión principal es que adopten perritos, Arca Municipio de la Estrella Facebook. Ahí ustedes pueden ver en el álbum que se llama Perros en Adopción 2021 todos los perritos que están buscando un hogar y que ya están rehabilitados y listos para una familia. Ay, Julián, vale. Gracias. Con mucho gusto. Un abrazo. Bien, chao, un abrazo. Chao, chao. Bueno, se nos acabó el programa. Recuerden que ustedes tienen una cita con la vida saludable con nosotros mañana a las 9:35 de la mañana aquí en Telemedellín, Mi Parque, Tu Casa. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao.